Buenas tardes, jóvenes. Hoy estamos exactamente a miércoles 16 de junio de 2021. Bien, vamos a buscar dónde anotar, ya sea en un cuaderno o en una hoja, lo que utilicemos o un cartapacio o folder, lo que usted tenga para anotar de informática. Bien, el tema que vamos a dar ahora es Excel, jóvenes. Nosotros anteriormente dimos procesador de textos. Bien, ahora ya no vamos a entrar en procesador de texto. Ahora vamos a entrar en algo un poquito que tiene más de cuidado, que en este caso es Excel. Jóvenes, ustedes se están preparando para un nivel, en su momento, un nivel universitario. Ustedes este año son graduandos de noveno, ¿verdad? Entonces yo los estoy preparando para que en su momento ustedes puedan hacer el uso de lo que se les está enseñando aquí en el colegio, ¿sí? Por eso es que se le han enseñado algunas herramientas, ¿verdad? Para prepararlos para un nivel universitario, ¿sí? Bien, jóvenes. El tema que vamos a dar ahora es hojas de cálculo. En el trimestre pasado dimos procesador de texto. Este trimestre también daremos procesador de texto, pero por el momento vamos a continuar con funciones matemáticas en la hoja de cálculo. Profesora, ¿y qué quiere decir eso? Fácil. Adivinen qué vamos a hacer. Vamos a hacer operaciones matemáticas en Excel. Profesora, pero es que yo no tengo Excel, pero adivine, en Google podemos usar, en las herramientas de Google podemos usar Excel. ¿Sí? Entonces, lo bueno es que podemos usar. Si tenemos un computador, podemos utilizar Excel desde el computador y si no, lo podemos utilizar de las herramientas de Google. Bien. ¿Qué vamos a dar en este trimestre? Funciones matemáticas en la hoja de cálculo. Bien. Las hojas de cálculo tienen funciones especializadas. ¿Por qué? Porque me permite a mí hacer información acerca de qué. De matemática. Se trata de manejo de matrices y funciones trigonométricas. Entonces, para ustedes va a ser más factible. Resulta que si usted aprende desde ya a hacer un buen uso de las hojas de cálculo, que en este caso es Excel, usted está preparado. Si usted va a su trabajo y usted es secretaria, un ejemplo, que aquí sea el caso de una secretaria, o en cualquier tema administrativo, usted puede utilizar Excel. Bien, ¿cuáles son los temas que vamos a dar en este trimestre? Fácil. Yo tengo aquí la pantalla maximizada. Bien, vamos a dar función, vamos a dar adición de matrices, ¿sí? Vamos a multiplicación de matrices, función mi inversa, función transponer, función radianes, función seno y función aseno. Esto los prepara usted. Cuando usted llega a décimo, ya usted va a estar, ya usted sabe, entonces ya yo puedo entrar con función sí. Bien, entonces yo creo que es una manera más factible de aprender informática desde ya. Por eso que les digo que me presten mucha atención. Entonces usted va a anotar la fecha de hoy, ¿sí? Primero voy a explicar, como les decía, primero explico de una manera aquí, en lo que es el libro digital y posterior, entonces vamos a la práctica, ¿sí? Aquí podemos ver una profesión que es la zootecnia y tienen que saber utilizar estas herramientas, ¿verdad? Porque estamos utilizando operaciones matemáticas, ¿bien? En las hojas de cálculo tenemos fórmulas, podemos hacer experimentos, cronogramas, tablas, filas, celdas, columnas, comentarios, funciones y demás. Bien, jóvenes. Voy a pasar a la siguiente imagen. Bien, vamos a entrar en materia. Bien, ponga la fecha de hoy, como les decía, ponga lo que vamos a dar, que les dije hace un momento, que son las funciones matemáticas en la hoja de cálculo. En este caso es Microsoft Excel o también usted puede poner Excel o puede poner también, recuerde que puede utilizar el Excel como tal de la computadora o también puede utilizar
en las herramientas de Google, puede utilizar las hojas de cálculo de Google como lo observamos aquí. Lo pueden observar aquí, ¿ve? ¿Sí lo pueden observar, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ok. Entonces, vamos a esta parte, ¿sí? Bien. Aquí podemos observar, dice, las hojas de cálculo son un apoyo para la solución de problemas cuando se hacen numerosas operaciones. Por eso es que hay que aprenderla a utilizar. Bien. Nosotros para hacer, yo voy a utilizar el día de hoy el Excel de la computadora. También les voy a enseñar a utilizar, aquí lo podemos observar, las hojas de cálculo de Google. Para esto, ¿a dónde entramos? A Google Drive. Ustedes ya manejan muy bien Google Drive porque yo se los enseñé, ¿recuerdan? Sí, hacemos clic en la función nuevo y aquí nos vamos y automáticamente vamos a utilizar las hojas de cálculo de Google. ¿Bien? Ok. Aquí tenemos, ingresa los datos de una matriz de 5x5. Vamos a ir el paso a paso. Recuerden que estamos en un paso a paso, ¿sí? Vamos a hacer esta parte que está aquí, ¿ves? Uno hace esto, ¿ves? Estamos utilizando las celdas A, B, C, D, E, de la celda 1 a la celda número 5 y automáticamente hasta la celda E le ponemos los números. Bien. Ingresa los datos de una matriz de 5x5 y ponemos determinante. ¿Estamos haciendo qué cosa? Estamos haciendo el paso a paso, ¿sí? Bien. Luego de esto, entramos aquí en la función. Miren, lo que, esta es la clave de lo que yo tengo que poner. A1, ¿qué será A1? Bien, vamos a observar aquí. Quizá ahorita usted no lo comprenda porque no estamos en la práctica, ¿verdad? A1, dice A1. ¿Cuál es A1? A1 es 7. Bien, aquí. A1, pongo dos puntos, es 5. ¿Cuál será A1? A1 es 7. ¿Y es 5 cuál es? 6. ¿Es 5 cuál es? 6. Ajá, quiere decir que es 7 por 6, ¿verdad? En las, esto es la clave que tengo que poner en la celda de 7 y presionar Enter. Vamos aquí paso a paso. Automáticamente vamos a observar que en el determinante de la matriz es menos 48. Esta es la práctica que vamos a hacer aquí. Bien, primeramente vamos a ingresar los datos, ¿sí? Vamos a ingresar una matriz de 5x5. 5 por 5, o sea, 5 columnas aquí y 5, porque vamos a hacer esta parte que está aquí. Esto es paso a paso. Después de esto vamos a ver otra adición de matrices y demás. Ahora voy a pasar, voy a dejar de compartir pantalla y voy a pasar ¿dónde? A lo real, a lo que es la práctica, ¿sí? Bien, primeramente voy a poner mi hoja de Excel, ¿sí? Vamos aquí, voy a pausar la grabación y vamos aquí a la hoja de Excel. Bien, jóvenes, ¿se ve la pantalla de Excel? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Si se ve la pantalla de Excel, estamos bien. Miren lo que vamos a hacer. Este tema está facilito. Empezando, estamos bien. Dice que tenemos que agregar los datos en una matriz 5x5. ¿Qué quiere decir eso? Fácil, mira. Nos vamos desde aquí, desde A hasta la E. A, B, C, D. Dice que 5x5. Aquí, hasta donde dice 5. Bien, ¿qué hago yo aquí? Voy a hacer la cuadrícula. Bien, voy a seleccionar primero hasta aquí, hasta donde dice 5. Me voy a ir aquí en la parte superior, donde dice bordes externos. Le voy a dar clic izquierdo
y le voy a poner todo, le voy a poner primero bordes externos. Bien. Ah, ok. Aquí esto no me salió bien. Déjenme deshacer. Ajá. Aquí, esto no. Esto no. Bien. Déjenme quitar esto aquí. Perfecto. Yo voy a maximizar los espacios para que vean mejor, ¿sí? Bien, entonces voy aquí desde A, B, C, D hasta E. Tengo que elegir hasta E y me voy aquí. Bien. Una vez que lo tengo seleccionado con el cursor, voy a seleccionar los bordes. Bordes externos. Bien. Un momento, por favor. Viene entrando Laura. Bien, aquí tengo los bordes externos. Bien. Ahora voy a cuadricularlo todo. Le voy a poner todos los bordes. ¿Y qué voy a hacer ahora? En cada borde les voy a poner, voy a hacer la numeración. La numeración que tengo aquí es 7. Tengo 4. Tengo 3. Tengo 4 y tengo 4. Bien. Bien. Esto es lo que tenemos que hacer. Poner estos números. 7, 4, 3, 4, 4. Usted lo puede hacer anotando en su cuaderno, en su página, los números que usted tiene que identificar en Excel para cuando le toque a la práctica, ya le es más factible, ¿sí? Primeramente lo va a hacer, ¿dónde? En la columna A, desde el 1 al 5, y va a trabajar una matriz 5x5. ¿Qué quiere decir 5x5? Esto, 1, 2, 3, 4, 5, desde A hasta E, y luego 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Les voy a dar el tiempo para que lo puedan copiar. En la columna B vamos a copiar 2, 4, 7, 5 y 1. Bien. En la columna C vamos a copiar 6, 4, 2, 3 y 3. En la columna D vamos a copiar 3, 7, 1, 1 y 1. Y finalizamos con la columna E. En la columna E vamos a copiar 8, vamos a copiar 7, vamos a copiar 1, vamos a copiar 2 y vamos a copiar 6. Bien. Voy a darles el tiempo para que ustedes puedan copiar. ¿Sí? Laura, Brian, actívenme las cámaras, hijos. Sí, profe, que ahorita mi hermana vino acá al cuarto con los libros. Ah, ok. Francisco, active la cámara, hijo. Va, profe. Alice, activa la cámara, mi amor, por favor, hija. Ángel, gracias por estar aquí. Profe, usted disculpe que ande en a pan. Bien, joven. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Usted puede hacer lo siguiente. Usted puede copiar esto en su cuaderno mientras, para hacerlo de una manera más factible, primero lo copia y luego entonces va a la práctica, ya sea en Excel o en las aplicaciones de Google. Bien. Estamos utilizando una matriz de 5x5, ¿sí? Una matriz de 5x5 que se le llama ¿cómo? Se le llama determinante. Llamada de alerta.
Me hacen saber cuando terminan de copiar. Y lo pueden ver, jóvenes. Me hacen saber cuando terminan, por favor. O sea, ya yo terminé. Excelente. Entonces, hacemos aquí. Sí. Aquí vamos a poner. Vamos a poner determinante, ¿sí? Esta es la fórmula que así como lo hice aquí, ¿sí? Bien, perfecto. Una vez que hacemos esto, nos vamos a hacer la práctica, ¿sí? Bien, vamos a hacer la práctica. Dice aquí que tenemos que encerrar esto que está aquí, encerrar los datos. Si me estás prestando atención, encerramos los datos. Ya lo tenemos seleccionado. Bien, ¿qué vamos a hacer? Fácil. Ya usted copió esto, puso determinante. Vamos a hacer la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Fácil. La fórmula es esta. Igual, ponga igual. Símbolo de igual. Esto se llama sumar sí. Bien. Y pone la fórmula igual. Y va a escribir M mayúscula. M. Yo también la puedo buscar aquí si quiero, ¿ves? ¿Se da cuenta? ¿Ves? Todo esto lo puedo utilizar, pero yo le estoy dando los datos. Estas partes las vamos a utilizar más avanzado en el, cuando ya estemos más adelante, ¿sí? Por el momento vamos a escribirlo, ¿sí? Pero si yo quiero, la puedo buscar aquí. ¿Vieron cómo lo hice? Pero vamos tardes, primero. Profe, permiso. Buenas tardes. No, se me fue el wifi. Ok, hijo. Ya vine. Ok. Les estaba diciendo brevemente cómo lo podemos hacer, ¿sí? Ok, repito nuevamente. Seleccionamos todo. Por el momento vamos a trabajar escribiendo la fórmula. Vamos a poner igual, ¿sí? Y vamos a escribir la fórmula. El 7 ya no está. No, porque el, a ver. Ah, perdonen. Gracias, Aarón. No me había dado cuenta. Gracias, hijo. Gracias, hijo. Bien, voy aquí. Voy a seleccionar todo. Vamos a escribir la fórmula. Igual, la fórmula, igual, M mayúscula M D E T E R M matriz determinante. Quiere decir eso, ¿verdad? M D E T R M. ¿Sí? Vamos a abrir paréntesis. Abrimos paréntesis. Una vez que abrimos paréntesis, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. Vamos a escribir A1. Luego, esta es la fórmula, jóvenes. Escribimos dos puntos. Después que escribimos dos puntos, vamos a escribir E5 y vamos a cerrar paréntesis. Bien. Escriba la fórmula. Esta es la fórmula. ¿Sí? ¿Vimos la fórmula, jóvenes?
¿Me escucho? Sí, profe. Ya copié la fórmula. Ok. Repito. Que se bloqueó un poco esto. Bien. Una vez que nosotros hacemos esto, en la celda D7 vamos a presionar Enter, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Sí? Ya lo verán. ¿Sí? Ya lo verán. Voy a terminar de copiar mi fórmula. ¿Sí? MDTERM. ¿Sí? Abro paréntesis y le voy a dar a 1. 2 puntos y voy a escribir E5 y cierro paréntesis. Una vez que cierro paréntesis, me voy a aquí en la celda donde estoy, ¿verdad? Y le voy a dar Enter. ¿Se dieron cuenta que me dio el resultado -48? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Sí. Bien, ¿cómo hacemos esto? Primeramente tenemos que, como les dije, vamos a hacer lo siguiente. Estamos trabajando hallar el determinante de una matriz en el uso de la función mDeter, que es la matriz determinante. Bien, hay otra opción donde yo le puedo, como ustedes le dije, aquí en la función. Pero por el momento yo les estoy enseñando a ustedes a escribir la función de una manera más factible. Lo que yo hice fue lo siguiente. Yo escribí A1. A1, ¿qué es? E7, ¿cierto? ¿Y qué viene siendo E5? E5, ¿qué es? E6, ¿verdad? Entonces estamos haciendo una operación matemática. ¿Y cuánto nos doy yo? -48. ¿Qué les pareció? Ese es el determinante de una matriz. Quizá de pronto se les va a hacer difícil porque es la primera clase. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos entonces a entrar a adición de matrices. Después entonces multiplicación de matrices. Y después función inversa. Y así sucesivamente. Pero hoy, esto era lo que yo quería que se familiarizaran, ¿sí? Nos quedan 5 minutos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué hicimos aquí? Primeramente hicimos lo siguiente. Ingresamos los datos en una matriz 5x5. ¿Qué quiere decir 5x5? Aquí observamos A, B, C, D, E, que hay 5, ¿verdad? 5 columnas. Y por 5... porque es del número 1 al 5. Recuerden que cuando trabajamos en Excel, trabajamos con números y columnas. Bien. Voy a maximizarlo un poquito para que usted lo pueda ver. ¿Sí? Luego, ¿qué hice? Ingresé los datos. ¿Cómo ingresé los datos? 7, 4, 3, 4, 4. Porque este cuadro lo vamos a seguir utilizando en otras operaciones. ¿Sí? Entonces, así sucesivamente le ingresamos los datos. Una vez que hicimos esto, ingresamos la fórmula. ¿Cuál era nuestra fórmula? Esta era nuestra fórmula. ¿Se dio cuenta? Ve. Una vez que hicimos esto, esta fórmula significa A1. Aquí tenemos A1, ¿verdad? Podemos observar aquí A1, ¿cierto? Y luego decía E5, y E5 es, como lo dijo Aarón, C. Bien, una vez que estamos aquí, por eso en la columna 7, no la cuadriculamos y le ponemos la palabra determinante. Cuando nosotros vamos a ingresar, tenemos que pararnos aquí en la columna 7, ingresamos la fórmula. Porque si seleccionamos todo, como yo lo estaba haciendo, yo les estaba seleccionando todo para explicarle, no se nos puede congestionar la fórmula. Entonces nos paramos aquí. Una vez que nos paramos aquí,
escribimos la fórmula y luego fácil, le damos enter y nos da el resultado. ¿Alguien me iba a hacer alguna pregunta? ¿Tenemos preguntas? ¿Estamos claros o está difícil? Estamos claros. Claro, claro. Entonces vamos a ir practicando. Estoy pensando de dónde salió ese 48. Lo vemos en la siguiente clase porque ya nos queda poco tiempo. ¿Sí? Ok, profe. Dios me los bendiga. Chao. Ah, profe. Dígame. Yo le iba a decir que llegué entrando a la página de Vapadre, se me descargó la computadora. Sí, no, por eso, no se preocupe, por eso fue que yo escribí al grupo, porque yo dije, yo sé que hay algunos estudiantes que están teniendo problemas, pero como no me habían escrito, yo escribí por eso, para avisarles que ya yo estaba en informática, ¿sí? No se preocupe, hijo. Gracias, jóvenes, por estar aquí, nos vemos en la próxima clase, todas las incógnitas que ya se nos fue el tiempo, lo importante es que ya trabajamos lo esencial. Ya en la próxima clase quiero que estén algunos estudiantes preparados para trabajar en el aula virtual en Excel, ya sea desde la computadora o desde el celular, porque desde el celular también se puede compartir pantalla, ¿sí? ¿Estamos claros? Entonces, Dios primero, nos vemos el próximo miércoles. Vayan practicando estos días. Recuerden revisar su documento por mensajería, que se los debo estar enviando el día de mañana para que usted pueda practicar toda esta semana su hoja de cálculo. Bien, jóvenes, Dios me los bendiga. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.